municipios. Lo hemos dicho, es importante la limpia de las policías municipales. En caso particular, pues, se ha coordinado con las autoridades municipales la búsqueda de los responsables y habrá resultados. Por lo pronto, también lo que hemos hecho, un llamado a todos los municipios, es hacer una revisión de su cuerpo policial, es una depuración. Primero, el apoyo total a las familias de las víctimas de estos hechos tan lamentables en Celaya. Nuestro más sentido pésame a los familiares. Todo el apoyo para estas familias. Segundo, revisar siempre estos hechos, porque casi siempre cuando hay un crimen contra un elemento policiaco, siempre hay que estar revisando adentro de la corporación, ¿no? Hay que estar revisando y depurando esas corporaciones, porque luego quienes ponen a los propios compañeros son propios de la corporación. Pues estará revisando, ya lo hemos hecho en algunos municipios, estos operativos trueno, y van a continuar los operativos trueno. Entonces, ¿hay sospechas de que pudieran ser elementos que los denunciaron? Lo que estoy diciendo es que en casi en todos los casos existe esta complicidad. Hay que revisar el caso. Las líneas de investigación las tiene la Fiscalía.